¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. En el 2017 la tasa de ejecuciones en México ha tenido un marcado incremento y Quintana Roo no escapó a los largos brazos del crimen organizado, rebasando ya la cifra de 300 casos en casi 11 meses, es decir, uno por día, y los municipios que están en semáforo rojo son Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en ese orden, sumando alrededor de 280, mientras que el resto de los casos se los divide en Tulum, Bacalar, Chetumal y Cozumel, con casos realmente contados. Solamente en Cancún la cifra rebasó los 190 ejecutados y el mes de diciembre seguramente seguirá el mismo derrotero que los meses que le antecedieron. Solidaridad y Puerto Morelos también han llegado a cifras alarmantes y las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, donde muchos alcaldes buscarán repetir lo que podría ser un indicador de que las cosas difícilmente mejorarán. En Cancún, una de las zonas que ha sido de las más golpeadas por la delincuencia ha sido la región 259, donde se encendieron los focos rojos desde hace varios años, pero en este 2017 las cosas empeoraron. Otra zona que en los últimos meses ha sido blanco de múltiples ataques armados es la región 95, vulnerando la tranquilidad de los vecinos. Estas zonas de la ciudad, además de las regiones 60, 70, 100 y 200, son sin duda las que deberían estar marcadas en el famoso mapa geodelictivo que se supone realizan las corporaciones policíacas de acuerdo con la incidencia delictiva y que serviría, al menos en la teoría, para atacar los puntos más conflictivos. Y si las autoridades no cuentan con este mapa, aquí les presentamos uno que llama poderosamente la atención, pues fue realizado de manera muy escrupulosa por un cibernauta apoyado con notas informativas, y ahí podemos apreciar que en prácticamente toda la ciudad han ocurrido crímenes. Ojalá que al menos las autoridades se tomen el tiempo de analizar este gran trabajo del cibernauta, o mejor aún, que lo contrate la policía para que les ayude y tengan mayor efectividad en la elaboración de sus mapas geodelictivos, porque la verdad es que los que tienen no les han dado muchos resultados, o lo que es peor, conocen los puntos con mayor incidencia y sencillamente se hacen patos. Hasta la próxima.